Hoy entrevistamos al señor Iván Lorente, desde aquí, de este bonito complejo hotelero, en el cual se está organizando también la jornada gastronómica del Festival de Cine de la Costa del Sol. Y bueno, la verdad es que fijaros qué vistas tenemos aquí, si esto es una maravilla, está aquí en la terraza, la y verdad. Es un concepto que es una cosa que siempre me gusta a mí realzar, ¿no? Que el concepto de un hotel no tiene que ver con el restaurante porque está abierto al público, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repasito por todo un poco, ¿no? Muy bien, muy buenos días a todos, encantado. Bueno, en primer lugar, saber un poquito, ya que ha pasado lo que diríamos todo ese turismo, que es el mes de agosto, ¿no? Que es cuando todo el mundo está con los niños y tal, ha pasado el mes de agosto, el mes de septiembre también es un buen mes para coger vacaciones y ya más tranquilo sin niños, pero vamos a un balance de cómo ha ido generalmente, en forma genérica, ¿no? Sobre todo en este hotel que es el que dirige usted. Bueno, el verano, como en toda la Costa del Sol, ha sido maravilloso, y aquí en Ona, y concretamente en Ona Valle Romano, pues no ha sido menos. Afortunadamente el turismo, después de los malos tiempos de pandemia, han vuelto a la Costa del Sol, han vuelto a Estepona y han vuelto a Ona Valle Romano. Y pues aquí estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo realizado durante el verano y con las ocupaciones que hemos tenido, que han sido bastante altas, incluso superando nuestras previsiones. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de qué perfil de cliente es el que tenéis vosotros? Aquí alojamos todo tipo de clientes. En cuanto a nacionalidades, es verdad que sobre todo son españoles y árabes de toda Europa, pero también tenemos clientes ingleses, tenemos clientes alemanes. Realmente tenemos un cliente muy internacional, y Ona Valle Romano, teniendo en cuenta sus dimensiones, que son 430 apartamentos de dos dormitorios, pues tiene cabida para todo tipo de clientes, ¿no? Tanto para el cliente que viene buscando descanso y vacaciones, como para el cliente que viene buscando descanso, vacaciones, playa, o descanso, vacaciones, golf. La verdad que la situación de Estepona es maravillosa, y la situación de Valle Romano pues igualmente, ¿no? Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos golf, tenemos absolutamente de todo, ¿no? Bueno, queríamos también, al principio he mencionado que el mes de agosto es cuando viene toda la gente, todo el mundo quiere veranear el mes de agosto con los niños y tal. Pero ¿cuáles son las ventajas de veranear a partir de septiembre? ¿En septiembre, pues octubre? Las ventajas son muchas. Evidentemente hay menos personas. Aunque la ocupación siga siendo alta, la ocupación del apartamento en sí disminuye. Ya no son, los niños tienen colegios normalmente, entonces ya la ocupación del apartamento no son 4, 5, 6 personas, sino que ya son menos personas, ¿no? Por lo tanto, hay un poco más de tranquilidad. Pero las ventajas son todas. El tiempo nos acompaña igualmente, es decir, estaremos cerca de los 30 grados hoy, y las playas están ahí, los campos de golf están ahí, el mar está ahí para el que le gusten los deportes marítimos y todo lo demás, ¿no? Así que las ventajas son muchas, tanto en verano como en invierno. ¿Hablamos de la economía, baja también un poquito el precio o evidentemente no? Evidentemente hay una temporada alta, como en todos sitios, hay temporadas altas, temporadas bajas, temporadas medias, donde los tiempos, los precios se van adaptando a las temporadas, ¿no? De todas maneras, en Ona Valle Romano tenemos la suerte de trabajar durante todo el año. No cerramos, no somos un hotel que cierre en invierno, estamos abiertos y trabajamos también ya no solo con el cliente que viene directo familiar, sino también con grupos, con incentivos. Tenemos una buena sala de reuniones que queremos poner en funcionamiento, tenemos dos buenos restaurantes buffet, tenemos un restaurante a la carta, La Boquerona, que es bastante conocido en la zona de Estepona por su calidad, en la que hoy realizamos las jornadas gastronómicas, y pues básicamente eso sí. Bueno, la verdad es que tenéis muchos hoteles repartidos por muchos sitios, incluso las islas, pero también es un referente vuestro los apartamentos de alquiler, ¿no? Que uno puede ser propietario y alquilarlo, o yo había leído algo y quería un poquito aclarar esto. En este caso de Valle Romano, yo, como hemos presentado al principio, soy el director de Valle Romano. Realmente no tengo ese conocimiento. Sí es verdad que en Valle Romano los apartamentos están en venta. Una persona puede comprar un apartamento y dejarlo en gestión a una. Nosotros se lo gestionamos. Propiedad, claro, no. Claro, es propietario, es decir, es de su propiedad, pero tiene que ceder la gestión de la explotación a ONA. Para que llame el que le interese, porque me parecía muy interesante. Bueno, y vamos también de este concepto, porque estáis participando, como todos los años que hemos vivido esta etapa de este Festival de Cine Fantástico, es un acto sociocultural, es un acto muy bonito, que supone para vosotros estar participando también. Bueno, pues para nosotros participar es un orgullo, es decir, es un evento que lleva 24 ediciones, ¿no? Es decir, si nos remontamos y quitamos, pues yo creo recordar que la primera, porque yo soy de Estepona, la primera edición creo que tenía yo 29 años, es decir, ya ha pasado un poquito, no voy a revelar mi edad, ¿no? Voy a ser presumido, pero...
pero ya han pasado unos años y para nosotros es un orgullo poder participar y poder ofrecer lo mejor de nuestra gastronomía a tantos invitados y sobre todo pues a este jurado, que es el que va a decidir cuál de las opciones es la ganadora este año, que esperemos seamos nosotros, porque le hemos puesto mucho esfuerzo y mucho cariño. La temática de esta edición, Asesinos en Serie, ¿qué le parecería rodar aquí una película así un poquito terrorífica, basada en...? Pues sitio es, porque el complejo mide 1,200 km de punta a punta, son 18 bloques y sus sitios los hay. Está todo muy bonito, todo muy bien cuidado, pero en el caso de transformarlo para una película, todo es posible. Bueno, tenemos también la parte gastronómica, que lo refería al principio, y aunque lo lleve un gran profesional que tenéis aquí, como todo el equipo que forma parte de ONA, pero las jornadas gastronómicas son específicas para esta jornada, ¿no? ¿Habéis pensado en menú específico? Estas en concreto son para la 24ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, exacto. No puedo desvelar lo que tenemos preparado, porque es todo sorpresa, no es solo un almuerzo, como se podía esperar. Hay más alrededor de ese almuerzo, hay todo, aparte de mucho trabajo y mucho cariño que le ha puesto el personal de ONA Valle Romano, que es maravilloso, hay sorpresas que no puedo desvelar, que ya irás viendo y podréis grabar si queréis, pero sí, es un orgullo poder participar, sí. Bueno, ya cuando termine el verano, que empiece el otoño, el invierno, ¿seguís abierto las instalaciones, el restaurante, con qué horario? Todas. Lamentablemente nuestras piscinas no son climatizadas, entonces en invierno no están abiertas, ¿no? ¿Hay algún valiente? Pero todas las demás instalaciones están absolutamente abiertas. Sí, tenemos gimnasio, tenemos los restaurantes, como le he dicho, tenemos el restaurante a la carta. El restaurante en invierno sufre una pequeña transformación para hacerlo un poco más asequible a todo el mundo, puesto que los bares piscinas no están, entonces adaptamos un poco a todo tipo de cliente, al cliente de golf, y bueno, espero que les guste también, porque en invierno y el verano lo único que cambia es el número de personas, pero el hotel sigue casi completo y seguimos trabajando con el mismo cariño y con el mismo esfuerzo. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo habéis acoplado, habéis adaptado a estos tiempos, ¿no?, tecnológicos, que hay tanta reserva por internet? ¿Qué ha supuesto para vosotros? ¿Ha sido ventaja o...? Afortunadamente, al ser una gran cadena con 40 establecimientos en toda España, nosotros tenemos una central en Barcelona donde hay todos unos equipos dedicados a todo el tema de marketing y todo el tema de tecnología. Entonces, todo está centralizado en Barcelona, todo lo llevan desde allí, por supuesto, adaptado a los tiempos, adaptado a las redes sociales, adaptado a los tiempos y a todos los temas informáticos y de avances. Pero se puede seguir avanzando y seguiremos avanzando. Cambiado, ¿no? Mucho, sí, ¿no? Sí, ha cambiado, claro. Me acuerdo yo en mis tiempos cuando empecé con recepción, con lo que era lo que se llamaba una sábana, donde todos los cargos, por ejemplo, se escribían a mano. Si imagínese un hotel de estas dimensiones con 430 apartamentos, cargando a mano cada uno de los apartamentos, con el consumo de cada uno de esos apartamentos todas las noches. Eso se hacía antes. Ahora, gracias a Dios, existen los ordenadores, existe la informática y es cuestión de un par de clics, de un par de teclas y... Si no se va a la red, si no se va a la red, pero si se va a la red también hay soluciones. Si tenemos un buen departamento de IT como tenemos nosotros, no tenemos ese temor. Muchísimas gracias, ha sido un placer poderlo entrevistar. Que el día de la presentación ya me quedé con la gana, pero esto acá, los actores que estaba aquí de Marbella, que es increíble, ¿no? Ellos son los protagonistas de la semana de cine, yo no. Claro que sí, también, ¿no? Que formáis parte de ellos, y sin vosotros pues no sería posible, como todas las personas que están ahí, están colaborando y patrocinando el evento, si no sería muy difícil para Julio Poble, Julio Pese, ¿no? De que le caería encima, si no. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y siempre, siempre que hay aquí alguna cosa, nos gusta venir, nos gusta disfrutar, relajarnos, desconectar. Y aquí, eso le quería decir, no se olviden que aquí en Estepona estamos nosotros, ONA Valle Romano, y cuando quieran descansar, cuando quieran pasarlo en grande, cuando quieran comer en condiciones, aquí estamos para recibirles con los brazos abiertos. Muchas gracias. A ustedes.